El administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF está llevando a cabo los trabajos en la estación de Orihuela para poner en servicio la línea de alta velocidad. Se prevé que antes del verano pueda estar en marcha y que el AVE llegue hasta nuestra ciudad. Se estima que haya una demanda de hasta 14 trenes diarios y Orihuela se ofrece a Murcia para que el ave que llega hasta aquí pueda también dar servicio a los murcianos. Buenas noches, hoy es lunes día 11 de febrero, comenzamos Orihuela Actualidad y hacemos el repaso a algunos de los titulares más destacados de la jornada. María García Sandoval gana las primarias de Podemos Orihuela y será la candidata a las elecciones por la formación morada. No obstante, todo está a merced del pacto para confluir a los comicios junto a Cambiemos. El Orihuela Club de Fútbol goleó en Villarreal 1-3. Tuvo que remontar un gol inicial del equipo local, pero en este caso sirvió para sumar tres puntos más. El equipo escorpión suma seis partidos consecutivos con victoria, se afianza la primera posición de la tabla e incluso aumenta la ventaja frente a sus seguidores. La media maratón Ciudad de Orihuela y su prueba paralela de 8K batieron al récord de participantes. 2000 atletas llenaron ayer por la mañana las calles de Orihuela. Hassan Aouchar y Wafina Penalí ganaron la prueba de la media maratón, mientras que la 8K se decantó a favor de José González y Beatriz Román. Si estos días han visitado la estación de ferrocarril de Orihuela, la estación intermodal, porque han tenido que coger algún tren o esperar a, esperar a algún viajante, algún familiar, algún amigo, habrán podido observar que se están llevando a cabo obras de reforma o de mantenimiento y sobre todo de acondicionamiento de la vía de alta velocidad. Y es que es inminente que el AVE llegue a esta Orihuela muy pronto, posiblemente antes del verano. En la estación soterrada de Orihuela existe una doble actividad según hacia qué andenes se dirija la mirada. A un lado se mueven los viajeros de los trenes habituales, principalmente los cercanías entre Murcia y Alicante, y en el otro se observan los trabajos de Adif para poner en servicio la línea de alta velocidad. Las pruebas de los sofisticados sistemas de circulación y seguridad junto a la preparación del andén y de los accesos para los viajeros de la B está siendo una constante estos días. Adif está cumpliendo los plazos que avanzó su presidenta Isabel Pardo para tener el AVE a pruebas el mes que viene. A partir de ahí, el administrador de Infraestructuras Ferroviarias no concreta las fechas para el inicio del servicio comercial de la línea. Será probablemente antes del verano, según apuntó el ministro de Fomento José Luis Avalos, aunque podría ser antes porque la infraestructura está completamente terminada entre Beniel y Monforte del Cid. Con las elecciones autonómicas y locales de por medio, no puede haber ningún acto oficial de inauguración entre abril y mayo, por lo que tendría que ser antes o después de esas fechas. Según ha publicado el diario La Verdad de la región de Murcia, el alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, no alberga ninguna duda del tirón que tendrá el ave, no solo para la Orihuela, sino también para el resto de la Vega Baja y también para la costa oriolana, Torrevieja, Pilar de la Horadada e incluso San Pedro del Pinatar. Unido esto, está convencido de que también atraerá numerosos viajeros de la región debido a la proximidad geográfica. Conocedor de que el AVE aún tardará en llegar a Murcia a finales de 2020, según el Ministerio de Fomento, aunque puede retrasarse hasta el 2021, el alcalde de Orihuela recalca que la ciudad está a sólo 20 kilómetros de Murcia. Además, existe un estudio de la Universidad de Alicante sobre el impacto de la alta velocidad en Norihuela, según el cual existe una demanda potencial de 220.000 viajeros que requerirá un mínimo de 14 trenes AVE en ambos sentidos en días laborables y 10 en los festivos. Emilio Vascuñana apostilla que dicho estudio avaló también las repercusiones de que no hubiera paradas, que se traduciría en una pérdida de 100.000 viajeros al año. El gobierno murciano avanzó en su momento que habría una frecuencia de al menos 10 trenes AVE diarios por la línea de Monforte, lo cual coincide a grandes rasgos con el estudio de la Universidad de Alicante. El alcalde señalaba al diario La Verdad de la Región de Murcia que peleó para que Orihuela tuviera parada del AVE en la línea Murcia-Monforte del Cid, lo cual fue confirmado por el anterior secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. Además de Orihuela, la estación de Elche es otra opción para atraer viajeros de la zona hasta Murcia, aunque Vascuñana opina que su ciudad, Orihuela, cuenta con más ventajas para captar a miles de turistas y veraneantes, muchos de ellos de Torrevieja. De ahí que reclame mejorar la carretera a la costa o construir una línea de tranvía. Se está a 25 minutos del litoral donde residen 400.000 personas en verano lleva a Gala que la estación intermodal de Orihuela haya sido calificada como modélica, aunque por otro lado discrepa del diseño del trazado y de las vías con las rampas y el efecto barrera que limita la expansión urbanística. ADIF prevé que el tren Laboratorio Seneca realice las pruebas de la línea Murcia-Monforte del CID hasta la estación de Beniel. Seguidamente un tren de alta velocidad de Renfe hará lo propio para comprobar los sistemas de seguridad. Y a partir de ahí, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria decidirá cuándo estará el tramo en condiciones de operar comercialmente. Será, explicó la presidenta de Adif, Isabel Pardo, en marzo o abril, cuando se quiere tener el AVE en pruebas hasta venir. María García Sandoval ha ganado las primarias en Podemos Orihuela, por tanto será en un principio la cabeza de lista para las próximas elecciones locales de la formación morada. No obstante, se está a la espera de ver si confluyen conjuntamente Podemos con Cambiemos Orihuela. En este caso, habría que ver quién es el candidato o la candidata. María García Sandoval se ha proclamado vencedora de las primarias de Podemos Orihuela. En unas votaciones que se cerraron el pasado miércoles y donde participaron un total de 134 inscritos, la candidata de la lista, sí Podemos, recibió el apoyo del 62,87% de los votantes. El secretario general de la formación, David Vegara, quien también es candidato autonómico por Podemos en Alicante, quedó en segunda posición. Antonia Mora y María Dolores Sánchez, las otras dos mujeres que conformaban la lista encabezada por Sandoval, quedaron en tercera y cuarta posición. José Antonio Lozano, Oxana Murcia y el resto de componentes de la lista, si se puede, Orihuela, completan el resto de la candidatura resultante. Vegara confirmó que su formación va a continuar los contactos con Cambiemos Orihuela para tratar de concurrir juntos a las elecciones municipales del mes de mayo. Cambiamos de tema. El juzgado de Orihuela... Investiga a un hombre que abusó presuntamente durante cinco años de su hija. La víctima tiene 17 años. Un hombre está siendo investigado por un juzgado de Orihuela por abusar de su hija menor de edad durante cinco años. Los hechos que se investigan supuestamente habrían ocurrido en la localidad murciana de San Javier, aunque la chica reside en una localidad de la Vega Baja. La víctima, que tiene ahora 17 años de edad, acudió a un cuartel de la Guardia Civil de la Vega Baja a denunciar que su progenitor, de 39, estuvo abusando sexualmente de ella desde que tenía 7 años y hasta que cumplió 12, según indican fuentes cercanas al caso. La adolescente explicó que denunciaba ahora porque era incapaz de mantener relaciones sexuales con su pareja, a raíz, asegura, de las vejaciones a las que presuntamente la sometió su padre cuando era pequeña. Fue entonces cuando empezó a sincerarse con su entorno y a confesar qué le había pasado de niña. Le animaron a denunciar y en la mañana del pasado sábado se decidía hacerlo. Detalla que el adulto le realizaba tocamientos en los pechos y en los genitales cuando ella estaba en su cuarto. La joven puso la situación en conocimiento de los servicios sociales de su localidad y mantuvo entrevistas con psicólogos. Ahora una asociación especializada que ya atendió a la menor a raíz de la separación de sus padres elaborará también un informe de su estado para ser aportado a la investigación. Además, la víctima relata haber sufrido maltrato psicológico continuado por parte de su progenitor. Del caso se ha hecho cargo el equipo de policía judicial de la Guardia Civil del cuartel de la localidad donde reside la víctima ahora, asumiendo un juzgado de Orihuela la investigación. El hombre de momento no ha sido detenido. Tampoco se han adoptado medidas cautelares contra el adulto porque, tal y como confirma la menor, hace tiempo que padre e hija no tienen relación. De ahí que los investigadores consideren que no existe riesgo para la adolescente en estos momentos. El juzgado Oriolano, no obstante, tomará las riendas del caso y se espera que el acusado preste declaración en breve. Vamos con otro asunto más agradable. Vuelve Orihuela en Ruta, una actividad que en su quinta edición trasladará a los participantes hasta la pedanía de Torremendo el próximo 24 de este mes de febrero. El concejal de Deportes, Víctor Valverde, y el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, han presentado hoy la nueva edición de Orihuela en Ruta, la actividad senderista que organizan estas concejalías junto al área de desarrollo rural y que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en la pedanía de Torremendo. A partir de las ocho y media de la mañana, el patrimonio natural de Orihuela es una de las riquezas del municipio y uno de los objetivos de estas actividades es darlo a conocer. Esta es una ruta que va desde Dehesa de Pino Hermoso, en la pedanía de Arneva, hasta la pedanía de Torremendo, una ruta que trasciende desde el regadío tradicional hasta el secano de Torremendo. Es una ruta en la que se puede, que va desde la dehesa desde la de Pino Hermoso, en la pedanía de Arneva, hasta la pedanía de Torremendo. Es una ruta eh, que trasciende desde el regadío tradicional hasta el secano puro y duro de Torremendo. Y se va viendo poquito a poco esa eh, progresión. Es una ruta que atraviesa eh, enclaves importantes, como es la Sierra del Cristo y Sierra Escalona y además eh, es una ruta que está fuera de toda polución ya que gran parte de ella eh, transcurre por sitios eh, prácticamente inaccesibles eh, por el coche no caminos de finca donde el uso del, del coche está muy restringido y por último por último pues terminamos en una de las pedanías mmm, más alejada de casco urbano, Torremendo, donde los, los que practiquen la ruta pues bueno, podrán disfrutar de su, de su gastronomía y de sus cervezas ahí en los bares de la de la pedanía. Serán 16,25 kilómetros de una dificultad moderada debido a algunos desniveles con subidas, aunque la ruta no requiere especial preparación. Discurrirán de manera lineal y permitirá contemplar el paisaje característico del entorno, distinguiéndose zonas cultivadas y el paisaje natural de Sierra del Cristo. Las inscripciones para participar podrán realizarse desde la web municipal hasta el viernes 22 de febrero a las 14 horas, rellenando el formulario de inscripción que se encuentra en el apartado de la Concejalía de Desarrollo Rural, solicitando nombre, apellidos, edad, correo electrónico, DNI y medio de transporte. También podrán efectuarse a través del correo electrónico o a través del teléfono de la Concejalía de Medio Ambiente. Van a ser 16,25 kilómetros. Dificultad en este caso moderada debido a algunos desniveles en subidas. Aunque, y gracias a Dios, porque yo estoy muy mal, no requiere una especial preparación. Discurrirán de manera lineal y permitirá contemplar el paisaje característico del entorno, distinguiéndose por zonas cultivadas y el paisaje natural de la Sierra del Cristo. Las inscripciones se van a poder llevar a cabo desde nuestra misma página web, desde la página web del ayuntamiento, dentro de, de, dentro de la pestaña de desarrollo rural inscripciones, ruta número 5, ahí lo tenéis. Y estará activa hasta el viernes 22 de febrero a las 2 de la tarde. Lo que se pide para esta inscripción es, como mínimo, el, el nombre, los apellidos, la edad, el correo electrónico y el DNI. Y también podrán efectuarse a través del teléfono 96-673-7993, que pertenece a la Concejalía de Medio Ambiente. Las dos concejalías organizadoras. Pondrán a disposición de los asistentes un servicio de autobuses de ida y vuelta para la realización de la ruta con salida prevista a las 8 y media de la mañana desde el Palacio del Agua. Las concejalías pondrán a disposición de los asistentes un servicio de autobuses de ida y vuelta para la realización de esta ruta. La salida está prevista a las 8 y media desde el Palacio del Agua. Este billete va a tener un coste de 6 euros y van a poder ser adquirido en lo que son las oficinas de la estación intermodal Miguel Hernández los días 20 y 21 de febrero en horario de 7 a 9 de la noche. La reciente celebración del mercado medieval de Orihuela ha llevado consigo una afluencia masiva de visitantes a los museos de Orihuela. Les ofrecemos los datos. La Concejalía de Cultura ha informado que los museos de Orihuela recibieron una gran afluencia de público durante los días de celebración del mercado medieval, los días 1, 2 y 3 de febrero. Entre los más visitados destacaron la Casa Museo Miguel Hernández, con 1930 visitas, y el Museo Sorzano de Tejada, con 573, según los datos de la concejalía. En este sentido, desde el área de cultura valoran muy positivamente estas visitas y animan a seguir disfrutando del patrimonio oriolano y de la amplia programación cultural. Por otra parte, desde la Concejalía de Cultura afirman que entre el 25 de enero y el 5 de febrero han contado también con visitas al Museo Arqueológico, Museo de la Reconquista, Colegio de Santo Domingo y en el Museo de la Muralla. Además, con motivo del centenario del nacimiento del pintor oriolano Joaquín Agrasot, la Concejalía de Cultura está llevando a cabo diferentes actividades para conmemorar su figura. Entre ellas el Museo Sorzano de Tejada acoge desde el 25 de enero y hasta el 30 de abril la exposición Joaquín Agrasot, pintor oriolano, por lo que invitan tanto a visitantes como a turistas a que descubran este homenaje al pintor oriolano en una fecha tan especial como esta efeméride que conmemora Orihuela. La Universidad Miguel Hernández dedica una jornada de empleo a los grados de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, EPSO, y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández han organizado una jornada de empleo dedicada a las titulaciones de la EPSO. Las actividades tendrán lugar mañana martes 12 de febrero a partir de las 15.30 horas en el Salón de Actos del edificio Biblioteca del Campus de Orihuela Desamparados. Al igual que en el resto de las 22 jornadas de empleo, en la jornada dedicada a la EPSO participarán titulados y entidades relacionadas con sus estudios. Durante la actividad, los asistentes tendrán la oportunidad de hacerles llegar sus currículum o establecer contactos con su desarrollo profesional. El director de la EPSO, Ricardo Abadía, y el técnico del Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, Abel Torrecillas, inaugurarán la jornada. A continuación se ha organizado una mesa redonda en la que varios titulados de la Universidad Miguel Hernández darán consejos sobre cómo superar procesos de selección y mostrarán en un lenguaje más cercano el modo en el que consiguieron insertarse laboralmente. En concreto en esta mesa participarán Alberto Lara, Nereida Díaz, David Scals, Eva Márquina, Ana Belén González y David Manuel Santos. La delegada de estudios de la EPSO, Maite Valero Asensio, moderará la mesa redonda. Tras la intervención del técnico del Observatorio Ocupacional, Abel Torrecillas, y del técnico de la oficina Alumni Universidad Miguel Hernández, Alex García, la jornada continuará con una mesa redonda de entidades. En esta actividad participarán, entre otros, Cristina Carlos Arteaga, de Hidroconta, Juan Pérez, de Alimer, Juan Molina, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de la provincia de Alicante, y Germán Sánchez, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. La subdirectora del Proyecto de Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Casilda Navarro Rodríguez de Vera, moderará las intervenciones y será la encargada de clausurar la jornada. Al igual que en el resto de la jornada de empleo, se ha organizado también un taller de empleabilidad enfocado a los asistentes para que aumente sus habilidades de búsqueda de prácticas o empleo y mejoren su candidatura. Los estudiantes que asistan, tanto a la sesión con empresas y titulados como al taller de empleabilidad, podrán convalidar la actividad con 0,5 créditos optativos. Abrimos la sección de deportes hablándoles de la victoria del Orihuela Club de Fútbol en Villarreal y luego les hablaremos también de la media maratón Ciudad de Orihuela. Pero empezamos por el fútbol, el Deporte Rey. El equipo Escorpión suma seis partidos seguidos ganando, se consolida como líder, aumenta la ventaja eh, con respecto a sus seguidores y en este caso venció en Villarreal por 1 a 3 en un partido en el que tuvo que remontar un gol adverso. El Orihuela continúa haciendo historia esta temporada en tercera división. En su visita a Villarreal, el conjunto de Miguel Ángel Villafaina logró su sexta victoria consecutiva. Mantiene todos sus encuentros de 2019 con triunfos, sigue siendo el máximo goleador del grupo y se afianza la primera posición de la tabla, donde continúa incrementando la diferencia con respecto a sus más inmediatos seguidores. En esta ocasión, el triunfo oriolano fue de 1 a 3. Y llegó de las botas de José Carlos en dos ocasiones y Brian, quienes remontaron un marcador adverso. Antes del comienzo del partido se supo que no estaría por enfermedad el colegiado que había sido asignado para dirigir el encuentro. En su sustitución fue elegido González Pérez. El equipo escorpión saltó al terreno de juego muy motivado al saber que rivales directos, como la Nucía y el Dense, habían pinchado en sus partidos disputados antes que el de Lorihuela. Sin embargo, el equipo local dio muestras de querer romper la racha triunfal del Orihuela y a los cuatro minutos ya dio el primer susto con un libre directo que hubo de atajar Emilio. Durante la primera hora, se para los dos bandos y no parecía que hubiese un dominador claro. Sin embargo, la más clara llegó para los oriolanos cuando Mou cabeceó al palo justo a la media hora de partido. En la recta final de la primera mitad, Piquero volvió a estrellar el balón en la madera. Por lo que el equipo oriolano daba muestras de lo que le podía esperar al Villarreal en la segunda parte, tras un empate sin goles al término del primer tiempo. Pero la incertidumbre para el líder llegó cuando, a los dos minutos de la reanudación, el equipo local se adelantó en el marcador por medio de Millán y rompía la racha de cinco partidos seguidos sin encajar gol con la que el Orihuela había llegado a Villarreal. Fue a partir de ese momento cuando el escorpión sacó a relucir todo su potencial y dio un golpe de mesa para dejar claro quién manda en la clasificación. Un gol de Chilena, un golazo de José Carlos, abrió el camino hacia la remontada que se consumó con dos goles más, el último en tiempo añadido. De esta forma el Orihuela se afianza en lo más alto de la clasificación y ya le saca tres puntos de diferencia al segundo, la Nucía, y diez puntos al quinto clasificado, el Eldense. Ahí vemos cómo queda la clasificación después de esta cuarta jornada de liga en el grupo sexto de tercera división. El Orihuela sigue líder, 50 puntos suma ya, le sigue la anuncia a la segunda posición con 3 puntos por debajo. En tercera posición Atlético Saguntino, 46 puntos, 4 menos que el Orihuela y 5 menos que el Orihuela, el Olympic de Xàtiva en la cuarta posición de la tabla. Y como les decía, ya ven el Eldense, el en la quinta posición con 40 puntos, 10 menos que el Orihuela. Sexto, Job Español con 37 empatado con y 36 puntos Alcira, 35 Crevillente Deportivo. Con 34 puntos está el Roda. Con 33 Villarreal C. 30 puntos Silla. Con 27 Villamarchant. Con 25 Elche Licitano a cero y Rayo y Vence. 21 puntos Novelda empatado con Paterna. Este último ya en puesto de descenso. Junto con Torrelevante que tiene 19 puntos. Y Paiporta que cierra la clasificación con 17 puntos. Y ayer por la mañana las calles de Orihuela se vieron repletas de atletas y de ciudadanos y visitantes que qui quisieron ver la media maratón ciudad de Orihuela que llegaba a su vigésimo primera edición, acompañada por cuarto año consecutivo por la prueba de 8 kilómetros y que batió el récord de participantes ambas pruebas. 2.000 personas se inscribieron para ambas y que, como he dicho, llenaron las calles de Orihuela ayer por la mañana. Por primera vez, la Media Maratón de Orihuela era valerero para el Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana de la Especialidad y se dejó notar tanto en la cantidad como en la calidad de los corredores. Con más de 2.000 inscritos, esta veterana prueba, que cumple 21 años, ha batido su récord de participantes y ha mostrado un alto nivel competitivo tanto en la prueba principal de Media Maratón como en la paralela de 8 kilómetros que se viene realizando desde hace 4 años. El vencedor absoluto del medio maratón fue Hassan Auchar del Club Río Valencia con un tiempo de 1 hora 7 minutos 14 segundos. Esta victoria le sirvió también para proclamarse campeón de la comunidad valenciana de la modalidad. Desde el primer momento este corredor se situó en el grupo de cabeza y comandó la prueba en solitario desde el kilómetro 10. Por detrás quedó en segunda posición Andrés Migó del Club Kilómetro 42 con un tiempo de 1 hora 8 minutos 58 segundos y en tercera posición entró Khalifa Zarnou del mismo club que el campeón que alcanzó un tiempo de 9, 1 hora 9 minutos 59 segundos. En categoría femenina, Wafina Benalí fue la primera corredora en alcanzar la meta, logrando el triunfo gracias a su tiempo de 1 hora 19 minutos 52 segundos. En segunda posición quedó Neus Más, que estuvo hasta el último momento peleando por la victoria absoluta, pero no pudo alcanzar a su contrincante. Cándida García quedó tercera. En la prueba paralela de 8 kilómetros, Gran Premio Caja Rural Central, destacó sobre todo la igualdad y el vencedor se tuvo que decidir en un emocionante sprint final que se decantó a favor de José González del Club Atletismo Nogalte Puento Lumbreras. Andrés Maciá finalizó segundo mientras que Vicente de Besa acabó tercero. En categoría femenina el triunfo fue para Beatriz Román, seguida de Bienvenida Amorós y María Díaz. Uno de los principales atractivos de la media maratón de Orihuela es su recorrido urbano que muestra a los corredores los edificios históricos y emblemáticos con los que cuenta la ciudad. Además este año el club atletismo Tragamillas, organizador del evento, incluyó mejoras de los aspectos de infraestructura con más amplitud para la entrega de dorsales en el auditorio de la lonja el día antes de la carrera, donde también se instalaron la feria del corredor con unos paneles informativos sobre el recorrido y la ubicación de los puntos de habituallamiento y de animación. Durante toda la jornada de las dos pruebas de media maratón y 8K reinó un ambiente festivo gracias a las miles de personas que se lanzaron a la calle a ver el espectáculo deportivo. Y a los puntos de animación que se instalaron en distintos puntos estratégicos, con un total de nueve. El montante de premios en metálico para los participantes ascendió este año a más de 2.000 euros repartidos en los tres primeros clasificados de la General, así como del Campeonato Autonómico y a los dos primeros clubes. Otro aspecto destacado de esta nueva edición de la prueba Oriolana ha sido mejorar la bolsa del corredor por lo que los participantes, independientemente del puesto que alcanzasen en la mesa, terminaron muy satisfechos de la organización de la prueba deportiva más importante de las que se organizan en Orihuela con periodicidad. Hasta aquí Orihuela Actualidad. Gracias por habernos seguido como siempre. Recuerden que mañana martes tienen una nueva cita con la información de nuestro municipio. Les esperamos. Eh, buenas noches y que disfruten.